Ya, hola chiquillos, en la clase el video de hoy día va a estar dividido en tres partes. La primera, vamos a tratar este tema que había quedado pendiente, que trataba de nuestra responsabilidad con los pueblos originarios. Ya, ver un poquito la problemática que hay, o que ha existido desde hace muchos, muchos, muchos años. Y pasar por encima un poco sobre el por qué ocurrieron o de dónde provienen. Va a ser bastante breve. Segundo, vamos a hablar de legado de los pueblos originarios. Esto es retomando un poquito la tarea que teníamos de esa tablita, donde ustedes debían poner alimentos, idioma, religión, fiestas, distintas cosas. Ya, esa es la segunda parte. Y la tercera va a ser un poquito una introducción o una un poquito orientación hacia lo que ustedes tienen que hacer para la presentación de las distintas civilizaciones, de la que van a elegir. Ya, me imagino que ya vieron el video de la profe Edith, donde explicaba un poquito que vamos a tratar un trabajo interdisciplinar entre historia, lenguaje, ciencia natural, o no, ciencia natural, no, matemática. Bueno, ahí vamos a ir viendo punto a punto. Ya, entonces, en eso va a tratar este video. Tres puntos, y vamos a tratar de hacerlo bastante breve para que, bueno, esto no se nos extienda más de lo que debería y ustedes puedan continuar con sus cosas y ir haciendo tareas de a poquito y todo. Ya, recordarles, chicos, es súper importante que no pierdan la costumbre, que vayan viendo videos de a diarios, que vayan haciendo algunas tareas, porque mientras más vayan acumulando, más lata le va a dar después a hacerlo, y después van a estar con todo encima, van a decir, no, estoy buscando demasiadas cosas, estoy muy estresado. Ya, entonces, comenzamos. Primera parte, entonces, hablar un poquito de este, del origen de nuestra responsabilidad. Pero primero vamos a ir al libro del estudiante, a la página 206, ya, para poder tratar el tema. Ok. Mientras tanto, vayan a buscar el libro, vayan a abrir la página o pónganle pausa, obviamente, al video y comenzamos, ok. Página 206. Dice, algunos aspectos comunes de los pueblos originarios. Esto obviamente en el contexto del desafío que tenemos como sociedad respecto a estos pueblos. Dice, algunos aspectos comunes de los pueblos originarios de América. Tienen diferentes costumbres y culturas, pero comparten algunas desagradables realidades. La expulsión de sus tierras, la negación de su cultura y ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Eso se refiere a que no se les entregan los mismos derechos ni la misma visibilidad que al resto de los ciudadanos. Otro punto dice, los pueblos indígenas suelen compartir un valor, la estrecha relación entre su identidad, su estilo de vida y sus tierras. Actúan como guardianes de las tierras para la siguiente generación. Perderla significa perder su identidad. Ahí es cuando uno dice, ah, entonces igual es importante las tierras, por eso tanto siempre están reclamando que se les devuelvan, que se respeten estas tierras, que no se contaminen. Ok, un poquito más abajo en esta misma página dice, ¿cómo se manifiesta esta realidad? La ley de arriba. Dice, respecto a la expulsión de sus tierras, buscan lo siguiente, que se reconozcan sus tierras, en algunos casos incluso que se les devuelvan, que se cuiden las aguas de los ríos y lagos y que permitan la vida en estas tierras, también que se cuiden los bosques nativos, no estas plantaciones que son para venta, estamos hablando de los bosques nativos. Respecto a la negación de su cultura, buscan que se reconozcan y valoren sus manifestaciones culturales, que se les den estos espacios para que ellos puedan llevarlo a cabo. Si uno se pone atención, la mayoría de los colegios que tienen religión, es religión católica, cristiana, pero no se enseña religión de estos pueblos originarios, siendo que mucha de nuestra gente en este país tiene sus raíces en los pueblos originarios. Que se promueva su cultura y para que esta no se pierda. Aparte, obviamente, de celebrar o de recordar algunas fechas importantes como el Huitripantú o el Tapatí o cosas de ese tipo, habría que mantenerlo más vivo, no solamente en una que otra fecha importante. De hecho, cuando yo era chico casi ni se celebraban, ni se recordaban. De a poco ha ido avanzando, pero aún falta. Respecto a un trato como ciudadanos, que no se les discrimine por ningún motivo, que se les reconozca como un conjunto de derechos, que se les den espacios para participar en decisiones políticas que los afectan. Este punto último es súper relevante. Hay países donde es obligación que existan representantes de cada pueblo originario presente en el país en el Congreso. En Chile no es así. Entonces, hay ciertas cosas que ellos siempre han solicitado. De hecho, si uno le pregunta a gente mapuche que vive en la Araucanía, muchas veces ellos no se sienten chilenos porque en Chile jamás se les ha respetado como ellos esperarían. Entonces, hay mucho ahí que ir rascando, como se dice. Ya. Entonces, agregar un par de cositas más. Algunos datos, ¿ya? Por ejemplo, en el año 1888, Rapanui se anexó a Chile.
se les dijo, oigan, firmen un acuerdo con nosotros, nosotros los vamos a hacer parte de Chile, los vamos a proteger, porque si no, uy, podrían venir a invadirlos. Bueno, lo aceptaron, pero imagínense, 1888, recién, casi 100 años después, en 1965, luego de una rebelión que hubo en la isla de Pascua, consiguieron ser tratados como ciudadanos. Como ciudadanos me refiero, ustedes saben, a poder votar, tener derecho a participar en las elecciones, tener su propio alcalde, cosas de ese tipo. Por otra parte, en el año 1850, más o menos, se crea la provincia de Arauco. Posterior a eso, en el año 1865, más o menos, comienza un proceso llamado ocupación de la Araucanía o pacificación, como se le llamaba antes, pero eso está mal dicho porque no se pacifica, se invade. ¿Ya? Donde a los mapuches a muchos se les extermina, se les quitan sus tierras, a algunos se les entregan dinero a cambio de sus tierras, pero engañándolos. Entonces, luego pescaron a estos mapuches, a esta gente que sobrevivió, y la trasladan a otros sectores, donde no les sirve para cultivar. Entonces estas personas quedan completamente enojadas y al final les quitan sus tierras que habían sido reconocidas por siempre, de un momento a otro, y se ponen a otras personas. De hecho, cuando se les quitan las tierras a los mapuches, que estas tierras, había un acuerdo con ellos, con el original de los españoles, pero eso lo vamos a ver más adelante, se le quitan sus tierras y se le entregan a otras personas. Es como que yo fuera a tu casa, te quito tu casa y se la entrego a cualquier otra persona porque yo decidí eso y a ti te pongo una casa más pequeña y con menos calidad. Entonces, igual es como complejo. Estas son algunas de las cosas que siempre han estado ahí como una herida abierta en los pueblos originarios. Hay muchas más. ¿Okay? Hay algunas banderas, por ejemplo, que identifican a estos pueblos. Tenemos la bandera de los pueblos andinos. Hay dos banderas del movimiento mapuche, la del Gualmapu, y esta otra que es la del fondo azul y la estrella solitaria. Tenemos algunas otras de los pueblos del pueblo de Aguita, que aún algunos siguen con vida. ¿Ya? Pasamos entonces a la segunda parte ahora. En la segunda parte íbamos a hablar un poquito de este recuadro donde ustedes tenían que identificar alimentos, cosas de ese tipo de los pueblos originarios. La idea era que pusieran en alimentos que fueran de acá de América. Por ejemplo, el tomate, la papa, el zapallo, cosas de ese tipo. Ya vamos a hacer una actividad más adelante donde ustedes van a tener que identificar cuál es cuál. Esto lo tienen que haber hecho yo creo que en segundo básico, en tercero quizás. Pero vamos a retomarlo un poquito. Fiesta, la tirana, por ejemplo, es una fiesta que está mezclada. Instrumentos musicales, la quena, la zampoña, hay varios como instrumentos que son de los pueblos originarios que se utilizan hoy en el folclore nacional. Bueno, había otras categorías. La idea, recuerden, es que uno averigüe. Si yo, no sé, busco, no me cuesta nada, tenemos internet. Bueno, si no tenemos internet, tenemos el libro, hay hartos como medios para poder hacerlo. Ya, ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta actividad consiste en que yo les voy a decir unas frases, ya las voy a tratar de decir con calma para que se entiendan bien. También van a estar escritas en su guía, ya que me imagino que ya la tienen que tener ahí a mano. Y tienen que ustedes ir identificando cuáles palabras creen que son de algún pueblo originario. Yo en el siguiente video voy a poner el listado completo de esas frases que correspondían a pueblos originarios, ¿ok? Ya, dice lo siguiente. En la cancha, la semana pasada, hicimos un asado. Había anticuchos y empanadas. Mi tata andaba con una wincha midiendo la distancia para poder jugar al tejo. Pero donde estaba muy soleado, tenía que andar con una chupalla. Ya, primera frase. Segunda frase. Mi prima andaba con su guagua. Es igual a ella, pero en versión bebé. Me pidió que le comprara una agüita, pero no andaba con ni una chaucha en el bolsillo. Así que le pedí a mi papá que me pasara un poco. El otro día, mi mamá me retó porque volví todo cochino de tanto jugar en el pasaje. Me dijo, mira, estoy todo cochino. Anda a sacarte todo ese piñón que vamos a tomar once con los tatas por su cumpleaños. Así que ponte tu mejor pilcha. A mí me dolía la guata de hambre, ya que estuve jugando todo el día. Y le dije si me daba un pichintún de babitas fritas antes de ir a bañarme. Tercera frase. Tengo un perrito que es quiltro. Mi papá dice que parece una laucha o un guarén, porque es como flaquito y tiene unos mechones de pelo así súper chascones. ¿Ya? Cuarta. El pololo de mi hermana me cae bien. A veces jugamos Fortnite juntos. ¿Ya? De esas frases, ustedes, insisto, tienen que marcar las palabras que crean que son de los pueblos originarios y lo escriben en los comentarios y en su cuaderno. Así que en el próximo video que haga sobre esto, voy a poner cuáles están correctos.
¿Vale? Y bueno, finalmente, la tercera parte es bastante sencilla, es cortito. Necesito que... O sea, necesito que... Les voy a explicar más o menos cómo va a ser una parte o cómo podrían ir preparando su presentación. Yo les di en la clase pasada una tablita para ir comparando con datos. Ocupen esa tabla para ir viendo lo que van a decir. Yo voy a hacer un ejemplo cómo creo yo que deberían presentar ese día. Por ejemplo, hola, mi nombre es Andrés Rojas, soy del cuarto C y voy a hablar sobre los aztecas. Elegí los aztecas porque me parecen súper, súper interesantes por sus dioses, por ejemplo. Tienen uno que se llama Quetzalcóatl. Ya, Quetzalcóatl es una serpiente emplumada, pero también tenía una forma humana. Hay una historia súper buena de él, dicen que incluso los gobernó. Otra característica que me llamó la atención era cómo ellos escribían los números. ¿Se fijan? Tienen símbolos como un dedo, una banderita, una pluma y cosas de ese tipo. Y cada una representa, y ahí explico qué es lo que representaba. Luego, para hablar un poquito de sus cálculos, le puedo mostrar algunos ejemplos. Yo podría decir que acá hay, ¿cuántas pieles? 20, 40, 60 pieles de jaguar. Y así, ¿se fijan? Y ahí voy explicando cada uno de los puntos. Hablo de su capital, de alguna característica de su religión. Ok, chiquillos. Voy a tratar de dejarles acá abajito, en la descripción del video, un link para un formulario, una encuesta, para hacerle una o dos preguntas, ¿ya? Para que la vayan contestando. Este formulario yo quiero ir usándolo en cada video, y agregándole preguntas para que ustedes vayan participando, y así yo voy viendo quiénes igual quieren participar, ¿vale? Así que chiquillos, eso sería el video por hoy día. Acuérdense, los comentarios, escriban las palabras y todas las cosas que corresponden a los pueblos originarios. También aprovechen a escribir las dudas que tengan, así yo voy a tratar de tratarlas en el próximo video, ¿ya? Así que eso, chiquillos, cualquier cosa me escriben en los comentarios. Yo, si alcanzo, se los contesto. Si no, se los contesto en el siguiente video. Ya, se cuidan. Chau, chau.